Hola, buenas tardes para los que se están comunicando. Buenas tardes, buenas tardes. Son las 7:02. Vamos a empezar en unos dos minutos más nuestra clase de los jueves de Facebook Live de Budismo Libre. Buenas tardes. Hola Erika, ahora sí, fuiste la primera. Gracias Erika. Arcelia, hola, ¿cómo estás? Arcelia Díaz. Qué bueno que ya se están conectando. Hoy vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a empezar el tema de la página 24. Vamos a hablar estos jueves. Vamos a hacer unos 3, 4 jueves hablando de la compasión. Hola Ángeles. Ojalá estén bien allá por Guadalajara. Carol, buenas tardes. Vamos a esperar, se está conectando la gente. Andrea, buenas tardes. Qué bueno que ya se están conectando. Entonces vamos a empezar a ver el tema de la compasión el día de hoy. Para las personas que nos están siguiendo con el texto de Lama Tsopa Rinpoche, Virtud y Realidad, ya terminamos el tema de Tsongkhapa, de los tres factores de la iluminación. Ahora vamos a empezar con el tema de la compasión. Página 24 en adelante, para los que están estudiando el texto. Ay, qué bueno, Ángeles, me da gusto que ya no tengan. Sí, gracias Erika, querida. Ahí puso Erika la liga para las personas que desean consultar el texto. Es muy recomendable, se los he recomendado mucho. Es muy recomendable que el texto lo impriman. Vane, buenas tardes. Y para que lo puedan ir leyendo todas estas semanas. Esta es nuestra clase. Ari, buenas tardes, nuestra clase 23. Y vamos en la página 24. O sea, vamos una página por jueves. O sea que lo pueden leer muy calmadamente el texto de Lama Tsopa Rinpoche. Hola Miguel, gusto en saludarte de nuevo. Y saludos aquí a la sanga de los jueves de Facebook Live. Ya es una sanga ya muy estable. Muy continua, ya vamos más de un año dando estos. Hola Anita, buenas tardes. Esta hora de Facebook Live de Budismo Libre AC. Muchas gracias a todas las personas que. Hola Vicky, buenas tardes. Que nos han seguido y principalmente todas las personas que han. Hola Anita, que han estado practicando gracias a estos jueves de Facebook Live de Budismo Libre. Pues muchas gracias por acompañarnos y obviamente esperamos que esta sea otra medicina más para nuestras situaciones emocionales y sentimentales, que sea una herramienta más. Una herramienta más para ustedes, esa es la idea. Pues muy bien. Ya somos 25 personas, yo creo que ya podemos iniciar para que no se nos haga muy tarde. Ok, para las personas nuevas que nos acompañan, mi nombre es Kalama Sadak, somos Budismo Libre Asociación Civil. Nos dedicamos a dar tantos retiros como cursos presenciales y por internet. Precisamente para las personas interesadas en el curso Zoom. Vamos a iniciar un nuevo módulo el próximo miércoles 8 de septiembre. El módulo de budismo y crisis, budismo y la situación actual que estamos viviendo. Para las personas interesadas en inscribirse en este curso Zoom, los invito a que entren a nuestra página de budismolibre.org y ahí ya están todos los detalles de este curso de los miércoles. Ahí tenemos el día de ayer. Muchos de ustedes nos acompañaron. Tenemos una sanga que le llamamos la sanga de los miércoles de los cursos Zoom y los jueves es la sanga de los jueves de Facebook Live, ¿no? Son nuestros dos sangas, miércoles y jueves.
Y el próximo miércoles, de 7:30 a 9:30 de la noche, vamos a iniciar este curso. Recuerden que las personas que no puedan estar en vivo el miércoles en el curso Zoom, todas las clases se graban, tanto en video como en voz, y se les manda a los inscritos, a sus correos, tanto el video como la grabación. Las 2 horas de videos y las 2 horas de grabación de voz. Entonces, hola Pilar, qué bueno que ya llegaste. Eso es tener buen humor. Ya llegué. Muy bien, Pilar. Ok, entonces los invitamos a las personas que quieran profundizar más toda esta práctica del Dharma, que visiten nuestra página web. Ahí está ya el curso de que vamos a iniciar el miércoles 8 de septiembre. Y también está nuestro retiro que vamos a tener del 29 al 31 de octubre en Querétaro. Para las personas que viven cerca de Querétaro, pues están súper invitados a este retiro. También toda la información está ahí en nuestra página www.budismolibre.org. Bueno, vamos a iniciar. Entonces vamos a seguir con nuestro, que ya espero que todos ustedes lo tengan, el método de meditación que estamos aquí practicando, el método de 5 etapas que le llamamos. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de una vez, nuestra meditación. Gracias, Erika, por poner ahí el retiro dulce. Buenas tardes. Pues vamos a hacer ya nuestra meditación. Ah, como ven, pues estoy con bufanda y gorrito porque está haciendo mucho frío. Mi casa, que es casa de ustedes también, está muy frío. El Leslie, no, pues lástima, te mandamos un abrazo. Sí, yo sé lo que se siente perder a un perrito que es parte de la familia. No, no es el tema ahorita que estamos tocando, Leslie, ¿eh? Yo te recomiendo que busques un psicólogo budista y puedas hacer esa pregunta a una persona. Pero no, no es nuestro tema ahorita. Ahorita nuestro tema es compasión. Bien, entonces vamos a. Perdón, pero pues no puedo contestar esa pregunta ahorita. Vamos a hacer nuestra meditación. Hola Diego, buenas tardes, buenas noches. Vamos a tomar nuestra posición, nuestro cuerpo relajado, por favor. Vamos a iniciar, hola Oscar, gusto saludarte, nuestra meditación de 5 etapas, ¿ok? Yo les voy a ir diciendo cada una. Es muy importante, como lo decíamos el jueves pasado, que se aprendan de memoria, se aprendan de memoria cada una de estas etapas y que las practiquen de tal manera que cuando te sientes tú a meditar con las 5 etapas, lo hagas de una manera muy natural. Si te lo aprendes de memoria, las 5 etapas, lo vas a hacer de manera muy natural. Bueno, entonces vamos a iniciar, déjeme ajustar un poquito la cámara. Ok, ahí. Vamos a iniciar nuestra meditación. Entonces tomamos posición, por favor. Empezamos a respirar exclusivamente por la nariz, de manera suave, tranquila. Hacemos nuestras 3 respiraciones simplemente para avisarle a nuestra mente que vamos a ponernos a meditar, a contemplar. Respiramos tranquilamente, empezamos con la primera etapa. Les voy a ir nombrando cada una de las etapas para que refuercen su memoria cuando se sienten ustedes a meditar solos, puedan recorrer las 5 etapas sin problema. Primero, etapa motivación, muy importante. Antes de ponerte a meditar o a contemplar, siéntate y crea una motivación. Desde nuestra tradición generamos 2 motivaciones: la motivación general, universal, y una motivación particular o individual. Entonces comenzamos a ajustar nuestro cuerpo para comenzar la meditación. ¡Ay, qué frío! Respiramos y en voz baja, si estás solo o en silencio solamente en tu mente, puedes decirte a ti mismo, a ti misma,
Medito para ser una mejor persona. Y no le pongas más verbo ni más palabras a esto. Medito para ser una mejor persona. Y nuestra segunda motivación es la motivación particular, individual. Y ahí nos decimos, medito porque quiero resolver mis problemas, mis conflictos, mis sentimientos, dolorosos, mi sufrimiento. Quiero resolverlos, quiero tener más habilidades, más paciencia, más serenidad para resolver, más inteligencia, para resolver mis problemas personales, individuales. Muy válido, ¿eh? Todos queremos ser felices y nadie queremos sufrir, ¿eh? Esa es nuestra segunda motivación, tener más herramientas, más recursos para solventar nuestros problemas, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras emociones dolorosas. Después vamos a nuestra segunda etapa, que es el recorrido, escaneo de nuestro cuerpo de arriba hacia abajo. Y para las personas que están muy cansadas, de abajo para arriba. Entonces tomamos posición, vamos a hacer nuestro escaneo. Este es un escaneo que se hace de manera muy consciente. Procura ya a este nivel no distraerte. Y empezamos simplemente relajando nuestra cabellera. Ahí tenemos muchos músculos acá arriba. Trata de relajarla. Relaja tu frente. Deja caer tus párpados suavemente. Relaja tus mejillas, abre un poco tu boca y la lengua arriba del paladar. Quedamos más o menos así. Después nos vamos a los hombros. Los hombros en la práctica que hacemos nosotros en Samatha, no hacemos nada con los hombros. Suéltalos, déjalos caer nomás, es todo lo que tienes que hacer. Y abre un poco los sobacos simplemente para que no sudemos. Los sobacos. El cuello lo relajamos de tal manera que la cabeza quede bien asentada, hombros relajados, pecho y estómago sueltos. Suelta los músculos de tu estómago. Ve cómo los tensamos. Ya a estas horas traemos los músculos del estómago muy contraídos. Suéltalos. Nomás suéltalos, así como enseñando la pancita. O la panzota para unos como nosotros. Soltamos los músculos. La espalda semirrecta, suavemente recta. Brazos, ya saben lo que hacer también. Las manos, las palmas de las manos arriba de las rodillas o en su caso, palma una arriba de la otra y los dedos índices tocando abajo del ombligo, como gustes, ¿eh? Yo ahorita me voy a poner las palmas de las manos arriba de las rodillas. Porque estuve un día con mucha actividad, estoy relativamente cansado. Entonces vamos a poner las palmas arriba de las manos y ahí me hago como una palanca. ¿No? Si estás cansado o cansada, mejor pon las palmas de tus manos arriba de las rodillas y haz como una palanquita para que puedas sostenerte. Tu espalda recta, suelta los hombros, soltamos la espalda superior. Tomamos conciencia de la espalda media y de la espalda baja. Ponemos semirrecto, estamos sueltos. Tomamos conciencia de cómo estamos sentados. Esto es muy importante. Aprende a estar consciente de cómo está la posición de tu cuerpo. ¿Estás sobre un banquito, un cojín? Estás sobre una silla, arriba de tu cama, en un sofá, donde estés, no importa, ¿eh? Toma conciencia de cómo estás sentado y trata de que tus piernas estén lo más cómodo posible. Planta de los pies, mucha conciencia, soltamos los deditos de los pies y respiramos suavemente, sin distraer. Recorremos de nuevo nuestro cuerpo de arriba hacia abajo, viendo dónde estamos, si sientes tus hombros muy contraídos o tu estómago muy, muy,
tenso, suéltalos. Toma conciencia de eso y suéltalo nomás. Todo lo que tienes que hacer es soltar el cuerpo. Con la salvedad de no dobles tu espalda. Esto es es lo más importante en la posición meditativa. Tu espalda tiene que estar recta, de tal manera que entre el aire hasta el fondo y salga sin ningún obstáculo. Por eso queremos poner la espalda recta, ¿eh? Para que tu respiración sea lo más sana y lo más natural posible. Tercera etapa, acuérdate, primera etapa motivación, segunda etapa escaneo, tercera etapa el clásico sámata sin objetivo. Simplemente nos quedamos ahí, ya tenemos nuestra motivación bien enfocada, tenemos nuestro cuerpo ya relajado, bien puesto nuestro cuerpo, no lo hacemos ni así, ni tampoco exageramos un cuerpo que está estable, está tranquilo, está equilibrado. No nos movemos ni a izquierda, ni a derecha, ni para enfrente, ni para atrás. Simplemente nos centramos como si fuera el tronco de un árbol y empezamos nuestra tercera etapa, que es la etapa de sámata sin objetivo. Simplemente comenzamos a contemplar. Paramos, acuérdate que es el mudra de parar. Y comenzamos simplemente a mirar con la mente cómo aparecen pensamientos, emociones, preocupaciones del futuro o cosas del pasado van apareciendo en tu mente, en tu conciencia. También aparecen sonidos, olores, sabores, texturas. Todos quedamos ahí simplemente observando todos los estímulos, tanto internos como externos. Y quédate ahí. Para. Esta es la contemplación del testigo, del observador. Nada que empujar, nada que agarrar, nada que apegarnos, nada que rechazar. Vamos a estar algunos minutos simplemente en la sámata sin objetivo. No juzgues, no comentes, no evalúes y acepta todo lo que está sucediendo dentro de ti y acepta todo lo que está sucediendo fuera de ti. No trates de cambiar nada de tus circunstancias. Eres un testigo solamente, no eres un participante en esta tercera etapa que le llamamos sámata sin objetivo. Nada que tener aversión. Nada que tener apego o aferramiento. Nada que rechazar, nada que buscar. Simplemente aprende a contemplar
sin intervenir sobre los estímulos internos y externos. Respira con suavidad, relajamos nuestro cuerpo y solamente contemplamos, dejando que todo surja de manera natural. Aquí la clave es deja de controlar, deja de intervenir en los estímulos que recibes. No juzgues, no comentes, no evalúes, no quites, no pongas nada. Eres un contemplador, eres un mirador. Muy bien. Primera etapa, motivación. Segunda etapa, escaneo del cuerpo. Tercera etapa, sámata sin objetivo. Y vamos a inaugurar ahora la cuarta etapa, que es percatación de la conciencia visual. Para este ejercicio, les voy a pedir que abran sus ojos y procuren tirar su mirada hacia abajo. Si estás en tu celular o estás en una computadora, trata de mirar hacia abajo, pero con los ojos abiertos, ¿eh? Y enfoca la mente en un punto. Y trata de concentrar, esto se llama sati, es concentrar tu conciencia visual en ese punto y asentar ahí tu conciencia. Procura que todo lo demás no intervenga. Tú vas a estar viendo todas las formas que hay alrededor de este punto que estamos viendo en abajito del celular o abajito de la computadora o la tablet, si estás usando una tablet, ve hacia abajito y quédate ahí. Vas a respirar y vas a concentrar tu mirada en ese punto. Eso se llama concentración, se llama samadhi. Samadhi es cuando le decimos a la mente, a ver mente o a tu conciencia, deposítate ahí. Quiero que te deposites en este punto. Y ahí se van a quedar, ¿ok? Entonces, no se esfuercen mucho. Si les cuesta mucho trabajo después de 3, 4 segundos, que no lo dudo, desenfócate y te vuelves a enfocar. Usa la respiración. Cuando expires, trata de enfocarte en la expiración. No te enfoques en la inspiración porque te vas a marear. Es cuando uno se expira, sale el aire y ahí te enfocas. Trata que el aire y tu conciencia visual lleguen a este punto. Y ahí nos quedamos. Parpadea, obviamente, no se trata de hacer un esfuerzo, sino se trata de tener conciencia visual enfocada de manera natural, suave, sin forzar, por favor, ¿eh? Si te cansas, suéltalo, haces unas respiraciones y vuelves otra vez a enfocar. Okay. Parpadea, por favor, para que no se te resequen los ojos. Entonces iniciamos. Samadhi de conciencia visual. Depositando nuestra conciencia en un punto específico abajo de tu celular, abajo de tu computadora, abajo de tu tablet, y ahí deposita
Y no te distraigas. Este sí es un ejercicio de concentración, ¿eh? De enfoque. Se trata de que no divague tu mente. Aquí estás controlando, estás adiestrando tu mente para que se enfoque en un punto. Después este enfoque lo vamos a usar para otras cualidades como la paciencia, el cariño, la sabiduría, ¿no? Vamos a usarlo para otro tipo de situaciones. Ahorita es un punto fijo, físico, enfrente de ti. No importa la distancia, ¿eh? Puede estar muy cerca o muy lejos. Importa que te enfoques y ahí te quedes. Vamos a quedarnos unos segundos ahí. Recuérdate que poner el enfoque con la expiración. Relaja los músculos de tu rostro. Suelta los hombros. Suelta de nuevo el estómago. Suelta los brazos, la pierna, las piernas. Y enfóquete en ese punto, por favor. Samadhi, conciencia visual. Los jueves pasados estuvimos trabajando la conciencia auditiva. Hoy vamos a empezar varios jueves trabajando la conciencia visual. En un punto, no te distraigas, por favor. Parpadea para que tus ojos no se sequen. Hazlo natural, sin forzarlo. Enfocando nuestra conciencia visual en un punto. Esto se llama samadhi, concentración. Trata que tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, tus preocupaciones no interfieran en enfocar tu mente en este punto. Recuerda que estás adiestrando tu conciencia para después utilizar esta facultad del samadhi, del enfoque, para enfocarnos en cualidades budaicas como son la compasión, el amor, la paciencia, la serenidad, la sabiduría. Para eso estamos haciendo esto. No es simplemente tener habilidades para concentrarte, es tener habilidades para concentrarte en las cualidades budaicas. Es una meditación budista esta. Recuerda que si te mareas, desenfócate un poquito. Respira suavemente y vuelves a enfocarte, por favor. Muy bien, cerramos nuestra cuarta etapa. Si quieres puedes volver a cerrar tus ojos o dejarlos abiertos. Y entramos a nuestra quinta etapa, la etapa simplemente de samadhi otra vez sin objetivo y cerrando nuestra práctica meditativa. Nos movemos un poquito y seguimos con la contemplación, respirando, suelta ya el enfoque de la conciencia visual.
Podemos cerrar nuestros ojos o dejarlos abiertos, ya sin ningún punto, sin ningún enfoque en especial. Y trata de rescatar esta práctica de enfocar tu mirada en un punto con manera consciente, cultivando samadhi, el enfoque, la concentración en un punto virtuoso previamente definimos por nosotros. Esta es parte muy importante del adiestramiento mental. Empezamos a cerrar nuestra meditación. Relajamos nuestro cuerpo de nuevo. Suelta los hombros. Descansamos en nuestra mente natural. Simplemente contemplando, relajándonos. Relajamos el cuerpo, relajamos la mente. Y poco a poco vamos cerrando nuestra meditación. Y podemos dedicar los méritos a una persona o a varias personas que en este momento estén sufriendo una situación difícil. Les deseamos con estos méritos que puedan resolver los problemas lo más pronto posible y salir del sufrimiento lo más pronto posible para crear causas y condiciones de felicidad. Dedicamos los méritos a todos los seres que estén sufriendo mucho más que nosotros alguna situación difícil, dolorosa, complicada. Todas las personas que están enfermas, todas las personas que se encuentran en dificultades económicas, familiares, emocionales, que estén bien, que estén felices, que estén en paz. Y aquí ya cerramos nuestra meditación, muchas gracias. Hacemos una pequeña reverencia. Entonces les recuerdo nuestras cinco etapas meditativas, esto es un sistema de meditación. Hay muchos sistemas de meditaciones. Este que tenemos ya muchos jueves ensayando es uno de tantos, ¿no? Pero a mí me gusta quedarme en un patrón, esto de andar cambiando técnicas de meditación muy seguido no es bueno, ¿eh? Tienes que volverte un especialista de una técnica y ya cuando esa técnica veas tú que ya no te está creando efectos positivos, pues sí cambia de sistema. Pero no traten de cambiar sistema nomás porque a la primera no te surtió el efecto que esperabas o tuviste muchos problemas en la meditación. No, no, no. Quédense en un sistema de meditación hasta que lo domines profunda y ampliamente y hasta que ese sistema no te dé ya resultados creativos, progresivos, entonces sí cambia. Pero traten de por lo menos algunos meses quedarse con un sistema o años, ¿eh? Hay personas que toda la vida se dedican a un solo sistema de meditación. Nuestro sistema de meditación le hemos llamado meditación en cinco etapas, ¿no? Se la recuerdo rápidamente. Primero la etapa de la motivación, primera etapa. Segunda etapa, escaneo del cuerpo, relajamiento del cuerpo, relax del cuerpo. Tercera etapa, samatha sin objetivo, simplemente contemplación, observación. Cuarta etapa es donde ya definimos una práctica específica o nosotros hemos definido los sentidos, hemos trabajado todos estos meses los sentidos. Empezamos con la respiración, ¿se acuerdan? Después empezamos con el cuerpo, con los factores del cuerpo, como la temperatura, los movimientos del cuerpo, el tacto, los contactos que tiene el cuerpo. Y los jueves pasados estuvimos trabajando la conciencia educativa y hoy inauguramos la conciencia olfativa. Después, más adelante, vamos a hacer conciencia olfativa, la conciencia visual. Después vamos a hacer conciencia olfativa y conciencia gustativa y conciencia táctil, pero eso para los próximos meses, no hay ninguna prisa. Y ahí nos vamos a quedar. Entonces esta semana te encargo mucho que hagas la práctica de la conciencia visual. Si te aburres un poco poniendo un punto así abajo de tu, pues pon una imagen.
Pon algo que te guste, pon una flor, pon una imagen de de una persona que sea muy aspiracional para ti. Puede ser desde el Buda, puede ser Jesucristo, puede ser un ángel, lo que tú quieras. Puede ser la Virgen María de Guadalupe, que es para la concentración es muy rica esa imagen de la Virgen de Guadalupe. Ponla ahí y ahí te concentras en esa imagen. Si se te complica mucho la concentración en imágenes, entonces pon objetos. Puedes poner una vela, puedes poner una flor, puedes poner una piedra que te sea que te guste mucho. Puedes poner, no sé, un libro, puedes poner una foto del mar, una foto de una montaña, del valle, de la nieve, de una lluvia. Lo que quieras, lo que hacemos en esta práctica de la conciencia visual es simplemente comenzar a dominar nuestra mente y decirle a a ver, mente, te vas a quedar aquí. Ahí, a mi conciencia visual, ahí se va a quedar y no me voy a distraer. Y estás ahí capacitándote para comenzar a afinarte en la conciencia de lo que llamamos nosotros samadhi. La capacidad de tener plena conciencia de dónde está nuestra mente y dónde la estás enfocando. Recuerda que esto es muy importante porque donde enfocas tu mente, creas tu realidad. Esto es muy importante en la psicología budista. Donde enfocas tu mente, enfocas tu realidad. Ojo con esto, ¿eh? O sea, donde visualizas, cómo visualizas lo que está alrededor tuyo, es la manera en que estás construyendo tu propia realidad. Todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos surgen del modo en que estamos nosotros enfocando nuestra mente alrededor y adentro de nosotros. Por eso es tan importante esta cuarta etapa de la conciencia visual, porque estamos adiestrándonos de manera consciente de dónde estamos enfocando nuestra conciencia. Recuerda, donde enfocas tu conciencia, donde ubicas tu mente, allí es donde estás construyendo tu realidad. Todo lo demás que está alrededor del objeto del enfoque de tu mente empieza a hacer cosas extrañas, no muy realmente existentes para ti, porque donde enfocamos nuestra mente, eso es la realidad para uno. Para uno, no quiere decir que sea la realidad, es la realidad para ti, para mí. Yo donde enfoco mi mente, es la realidad que yo estoy construyendo en este momento que estoy enfocando mi mente. Espero que aprendan, esta enseñanza que la dio mucho el Buda, de cómo nosotros construimos nuestra propia realidad, nuestra propia experiencia, nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones. Nosotros lo estamos construyendo dependiendo de cómo enfocamos esta realidad. Bueno, y uno de los objetos, precisamente ya me quedan unos 15 minutitos, ahora le dimos más importancia a meditación. Está bien, no pasa nada. Entonces estamos en la página 24 del texto de Lama Sopa Rinpoché. Vamos a empezar el capítulo sobre la compasión. Y les decía, la compasión es un estado mental emocional positivo que de manera consciente y voluntaria nosotros queremos enfocarnos. Por eso estamos haciendo la práctica del enfoque, de los enfoques, en la cuarta etapa de nuestro sistema de meditación. Hemos tomado la resolución de cultivar en nuestro mundo interno y en nuestro mundo externo este factor de compasión. Y básicamente, miren, no se complique mucho la vida, ¿eh? En estos términos que utiliza tanto la. Sí, gracias, Erika. Exacto. Ese es el tema, la importancia de la compasión. De lo que se trata casi el 90% del budismo, de lo que se trata es tener un buen corazón. Como dice mucho mi maestro Lama Sopa Rinpoche y como dice mucho el Dalai Lama,
Nuestra práctica del Dharma es tener un buen corazón. A ver si pueden poner corazones para enfocar ahí. Un buen corazón. ¿Y qué es un buen corazón? Pues es una buena pregunta. No es un corazón tonto, ¿eh? No es un corazón estúpido, un buen corazón. Un buen corazón es básicamente un estado mental de apertura, de contacto, contacto con la realidad de manera suave, flexible, abierta, lúcida, bien conectada. Un buen corazón está hecho de mucha sabiduría, está hecho de mucha valentía. Acuérdate que en el budismo es muy importante acompañar la compasión con la sabiduría. No las separamos, porque si practicamos la compasión sin la sabiduría, vamos a hacer muchas tonterías. Y si practicamos la sabiduría sin la compasión, pues vamos a hacer unas computadoras, unos robots. Entonces tenemos que comenzar a trabajar de manera paralela, de manera mezclada lo que es la compasión y lo que es la sabiduría. Estos jueves le vamos a dar una impronta especial al elemento de la compasión, pero no se confundan, ¿eh? Estamos en el momento en que estamos nosotros pensando, cultivando, practicando, reflexionando la compasión, lo estamos haciendo básicamente para comenzar un poco a modificar nuestros estados sentimentales, nuestros estados emocionales. Y lo que decimos nosotros es que el sufrimiento surge casi siempre porque no tenemos un buen corazón. Esto es muy importante. Cuando tenemos un corazón cerrado, un corazón egoísta, un corazón de apegos, un corazón lleno de aversiones, de frustraciones, un corazón lleno de coraje, de recriminaciones, de desconsuelos, pues es un corazón, podríamos decir, que todo lo que produce, que todo lo que genera seguramente se parecerá mucho a la pus. Se parecerá mucho a que va a producir efectos nada agradables, efectos nada hermosos, sino efectos muy sufrientes, muy dolorosos y muy duros, cerrados. Por eso aquí el Lama Sopa Rinpoche hace como un equivalente a lo que es la compasión a tener un buen corazón. Paso a la página 25. ¿Qué implica tener un buen corazón? Esto es muy importante, ¿eh? ¿Cuáles son las ¿Cuál es la función de qué? Porque tú te puedes preguntar muy legítimamente, bueno, ¿qué gano con la compasión? No, no es que me va a dar, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué frutos me va a ver Sí, claro, Erika. La crisis de ansiedad viene básicamente porque tenemos un corazón completamente cerrado y completamente ensimismado. Lleno de miedo. La ansiedad es un producto de la percepción del futuro. Cuando estamos con un corazón cerrado y estamos pensando en el futuro y vemos el futuro como una amenaza, entonces es cuando viene la ansiedad. La ansiedad es un estado emocional paralelo al miedo. Miren, la ansiedad no es más que un miedo futuro, un miedo futurizado, podríamos decir. Sí, y es parte de este cerrazón de nuestro corazón. Nuestro corazón, cuando estamos muy ensimismados, pensando nomás en nosotros, pensando en qué nos puede pasar mañana o pasado mañana o en un futuro, y llenos de miedo, es decir, de una tensión sobre ese futuro, pues ahí se abreva, ese es podríamos decir, la mina de oro de la ansiedad. La mina de oro de la ansiedad se llama miedo al futuro. Y básicamente porque estamos muy ensimismados.
Ojo con esto, ¿eh? Estamos en una visión completamente egocéntrica, preocupados solamente por nuestros intereses y nuestras necesidades. A ver, Angie, es una duda. Mi realidad la genero en mis sentimientos. Para el budismo, primero son tus pensamientos y después vienen los sentimientos. Para el budismo, los pensamientos generan las emociones. Y después, las emociones pueden generar pensamientos. Pero básicamente la cadena es. No, histérica. No, nomás no existe. Lo más probable es que no vaya a existir esa amenaza futura que nos produce ansiedad, ¿eh? Bueno, al menos que sea, por ejemplo, un hecho como la muerte. Pues sí, ¿verdad? Pues es una ansiedad. Pero la mayoría de nuestros estados de ansiedad son producto de nuestra imaginación. Son producto de este ensimismamiento, de este encerramiento de nuestro corazón en nuestro ego, en nuestra egocentricidad. Hay que entender un poquito esta lógica de las emociones como la ansiedad. Y podríamos decir nosotros la compasión. Entonces, tenemos que buscar, como dice aquí Lama Sopa Rinpoche, suficientes razones que nos impulse a decir, quiero cultivar la compasión, quiero ser una persona más compasiva. Lo hacemos al principio de manera artificial y con varios métodos que vamos a ir viendo. Poco a poco vamos haciendo esa artificialidad como algo más natural en nosotros. Esta forma de educarnos, de autoeducarnos, es decir, empezar, podríamos decir, relativamente forzando nuestro estado emocional compasivo para con la práctica ir haciéndolo más habitual, más regular en nuestra experiencia, hasta que la compasión se convierta en un estado emocional natural en ti. Esa es la idea de lo que llamamos en tibetano gom. Gom quiere decir familiarizarnos con. Por ejemplo, gom quiere decir, tú quieres aprender a tocar guitarra. Vamos a poner. Y no sabes nada. Ahorita no sabes nada de guitarra. Claro que te vas a tener que ir a comprar una guitarra. O ir a una escuela de música, o comprarte o pagar un software que te vaya enseñando de las primeras notas hasta canciones completas. Y vas a empezar. Cuando empieces a estudiar la guitarra, te va a costar mucho trabajo. Cuando hagas el do, re, mi, fa. Lo vas a sentir muy forzado, lo vas a sentir muy artificial y muy difícil, obviamente, también. Pero con la práctica, do, re, mi, fa, sol, etcétera, con la práctica, práctica y práctica y práctica y práctica, diaria, diaria, o 2, 3 veces a la semana con tus clases de música, a los 6, 7, 8, 9 meses, mucho de lo que te costó mucho trabajo al principio ya no te va a costar. Ya va a ser una cosa muy natural en ti hacer el do, re, mi, fa en la guitarra. Y ya a eso, cuando tú logras que algo inicial que te costaba mucho trabajo y que estás aprendiendo se convierta en algo natural y en algo que te produzcas tú la habilidad de hacerlo, se llama gom. Bueno, gran parte de nuestra meditación. Gran parte de nuestra práctica meditativa es llegar a ser gom, que te tientes tú a meditar de manera sin ningún forzarte, sin ningún autodisciplinarte, sin ninguna instancia de represiva o de forzarte, y te sientas a meditar de manera natural. Eso se llama gom, ¿no? Y lo que queremos con la compasión es generar en nuestro corazón, en un buen corazón, la compasión de una manera natural, de una manera fácil, de una manera natural, lógica. Y eso es lo que tratamos de hacer con la compasión. Y lo hacemos básicamente convenciéndonos de tres factores, dice de aquí Lama Sopa Rinpoche.
Tenemos que entender que cuando nosotros cultivamos, desarrollamos, hacemos crecer la compasión en nuestro corazón, estamos acumulando muchos méritos. O en otros términos, estamos acumulando mucho karma positivo. O si quieres ponerlo a lo New Age, estás acumulando mucha buena vibra. Es lo la, cuando tú generas y cultivas compasión, estás generando en tu vida, en tu experiencia, en tu existencia, estás generando buenas vibras. Le llamamos nosotros al karma positivo, le llamamos mérito. Estás generando mucho mérito. Un segundo factor para convencernos de lo bueno que es desarrollar la compasión es que fíjense, la compasión es un desinfectador. Ahora que usamos tanto es un gel antivirus. La compasión purifica nuestra mente. ¿Por qué purifica nuestra mente la compasión? Porque la compasión es como un, es una, no es como, es una emoción blanca, es una emoción positiva. Y cuando nosotros comenzamos, miren, cuando nosotros comenzamos a generar una emoción positiva como la compasión y va creciendo en nuestra mente, corazón, nuestro corazón va siendo cada vez más compasivo, cada vez más compasivo, cada vez más compasivo. Entonces las emociones negativas cada vez tienen menos espacio para aparecer en nuestro corazón. ¿Sí se fijan? Entre más compasión cultives en tu corazón, menos espacio le estás dando a tus emociones negativas a que aparezcan ahí. Menos espacio es para el ira, para el ocio, para la ansiedad, para el miedo, para la codicia, para maldad, para los celos, para el miedo. Mucho menos. Más compasión en tu corazón, menos espacio para las emociones destructivas. Más compasión en tu corazón, menos pensamientos negativos entran a tu mente. Esto es muy importante. En la psicología budista decimos que en nuestra mente y corazón no pueden existir al mismo tiempo dos emociones, ni dos pensamientos. O hay uno o hay otro. A veces sí se nos aparece como si tuviéramos dos pensamientos al mismo tiempo o dos emociones al mismo tiempo, porque son tan rápidos los pensamientos y las emociones que aparecen, se nos aparecen como si estuvieran juntos, pero no están juntos. No hay posibilidades que haya dos pensamientos y dos emociones al mismo tiempo. Esto es muy importante. Entonces, una función básica de la compasión es, cuando la desarrollamos, cuando la hacemos crecer en nuestro corazón, es no dejarle espacio a las emociones aflictivas y a los pensamientos perturbados. Entre más y más y más compasión exista en nuestro corazón, menos espacio hay para las emociones afligidas y para los pensamientos perturbados. O sea, lo que estamos haciendo es destruyendo las causas del sufrimiento. Recuerda que las causas fundamentales del sufrimiento son nuestras emociones afligidas y nuestros pensamientos perturbados. Esas son las causas principales del sufrimiento. Hay otras, pero estas son las principales. Entonces, si con la compasión estamos atacando de raíz esos pensamientos negativos y esas emociones dolorosas, de raíz, ¿cuál es la raíz? Pues que no las dejamos entrar a nuestra mente, corazón. No las dejamos entrar a nuestro mundo interno. Entonces el mundo externo, o sea, tu conducta empieza a manifestar ese dominio de la compasión y ese, podríamos decir, esa disminución de las emociones y de los pensamientos negativos. La tercera y última, y ya con eso terminamos, la tercera y última función de la compasión es consecuencia natural de las dos anteriores. Acuérdate que la primera es que con la compasión acumulamos, es decir, desarrollamos karma positivo o méritos positivos, o buena energía, como le quieras llamar. La segunda, la que estábamos hablando ahorita, que la compasión lo que hace básicamente es purificar nuestra mente. La purificamos por espacio.
En la medida en que generamos más compasión, en esa misma medida generamos menos espacio para las emociones negativas. Y la tercera y última es que la compasión es la mejor medicina que tenemos, no medicina, la mejor energía que tenemos para destruir nuestro karma negativo. Es decir, para destruir todas las causas y condiciones que en el pasado nos hayan generado sufrimiento. De hecho, en este sentido, la compasión podríamos decir que es la base sustantiva desde el punto de vista de la psicología budista para perfilar y proyectar y programar una verdadera felicidad a largo plazo en uno y en los demás. Para el budismo, la compasión es la herramienta más poderosa que tenemos para ser felices. Aunque a veces la compasión nos duela, aunque a veces la compasión nos cueste, pero su efecto de largo plazo es crear los cimientos, las bases verdaderas, las bases podríamos decir, de largo plazo de una verdadera felicidad. Entonces, esos son los tres funciones de la compasión. Y por último, voy a dar una definición simplemente para que la puedes trabajar tú estos días, hasta aquí el jueves. Compasión en el budismo, en sánscrito, se dice karuna. A ver si, Erika, querida, si nos puedes poner la palabra karuna. Karuna quiere decir que generamos un deseo y una práctica para lograr desterrar de nuestra experiencia, tanto personal como social, las causas y condiciones del sufrimiento. La compasión karuna se conecta con, es karuna, con M, Erika, perdón, es karuna. Exacto, gracias, Erika. Karuna, ahí está Erika, nuestra asesora y gran amiga. Erika nos está poniendo, así se escribe, karuna, compasión. Es conectándose con el sufrimiento, básicamente con la intención, tanto intelectual como emocional, de disminuir tanto las causas primarias como las condiciones secundarias que producen sufrimiento. Esta es una intencionalidad práctica. No es una, no, la compasión en este sentido no es una teoría, no es una emoción abstracta. Es todo lo que tú piensas, dices y te conduces y tienes la conducta que está dirigida básicamente a eliminar y disminuir las causas del sufrimiento. Cuando esta intención práctica está dirigida a ti misma, se llama autocompasión. Cuando la intención está dirigida a todos los seres sintientes, a todos los seres sintientes, se llama maha karuna. O sea, es cuando dirigimos esta intencionalidad hacia todos los seres vivientes, se llama maha karuna, la gran compasión. Maha, Maha, es gran, grande. Maha Gandhi era el grande de Gandhi. Maha Karuna es la gran compasión hacia todos los seres sintientes. Sí, para eso estábamos, por eso identificamos, Erika, exactamente muy bien tu texto. Por eso decíamos que la compasión es o al revés, abrir nuestro corazón hacia la compasión y la compasión nos abra el corazón. Exacto, ese es Maha Karuna. Pues muy bien, quedamos aquí, vamos a cerrar aquí nuestra reflexión y nuestras meditaciones. Entonces, simplemente nuestros anuncios. El miércoles 8 empezamos el curso Zoom sobre budismo y crisis, que vamos a empezar el miércoles curso Zoom. De 7:30 a 8:30, 7 miércoles, 2 horas cada miércoles. Acuérdate que las clases tanto en video, se graban tanto en video como en voz. Y si tú no puedes participar algún miércoles o no puedes participar los miércoles, todos los jueves va a aparecer en tu correo
tanto el video como la clase en voz de los cursos de jueves Zoom. Te invitamos a que entres a nuestra página para que te puedas suscribir y participar en este curso de septiembre y octubre de los miércoles. Para las personas que nos acompañan los jueves del Facebook Live, pues bienvenidos. Nos vemos el jueves que viene. Acuérdate que estamos en la página 24 y 25. Estamos hablando del tema de la compasión y estamos utilizando el libro de Lama Sopa, Rinpoche, Virtud y Realidad. Ahí está, Erika nos acaba de poner ahí el curso de septiembre y octubre del curso Zoom. Y entonces, pues por hoy sería todo. Muchas gracias. Vean esta semana. Por favor, el tema de la compasión. Empiecen un poco a ablandar su corazón, a tener esta visión de la compasión. Híjole, es cierto, la compasión es una manera de desintoxicar mi mente. Con compasión puedo detener mis malos pensamientos, mis malas emociones. Y vamos a ir viendo a través de estos jueves, serán 2, 3 jueves, no sé, los que salgan, el tema de la compasión. Entonces, tengan todos mucha compasión. Procuremos contribuir a eliminar, a desintoxicar, a crear vacunas contra el sufrimiento y contra el dolor humano, más hoy más que nunca es requiere. Bueno, para las personas que nos vamos a ver el miércoles 8 de septiembre, nos vemos el miércoles en el curso Zoom. Para las personas que nos vemos el miércoles y el jueves, pues mucho mejor. Y les deseo a todos muy buenas noches, que estén ricos, protéjanse, vacúnense, y sigámonos cuidando mucho. Tengan todos muy buenas noches, sueños calmados, serenos, lúcidos y amorosos. Y practiquen la compasión, por favor, mucha compasión. Gracias, tengan todos buenas noches. Adiós, hasta luego. Nos vemos el miércoles entonces para los del curso Zoom y nos vemos el jueves para los de Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Para los del Facebook, de la sangha de Facebook Live de Budismo Libre. Gracias a todos, buenas noches, hasta luego.